Pues nada, primero que nada, muchísimas gracias al Colegio Oficial de Ingenieros de Informática de la Comunidad Valenciana por invitarme hoy a estar aquí. Para mí, como ingeniero informático, es especialmente importante y relevante participar de esta semana, ¿no? Tan importante aquí. ¿Sí funciona? En, en la Comunidad Valenciana. Y tratar temas como los que vamos a tratar en este foro no en particular ciudades del futuro inteligentes y seguras bueno como me han presentado soy Lorena Barata soy regional account manager de Fortinet en Levante para quien no nos conozca Fortinet somos una empresa una multinacional americana líderes en ciberseguridad a nivel mundial con más de 25 años de experiencia en el sector de la ciber esto es especialmente importante porque hoy en día con la compra, venta y absorciones de, de, de empresas de tecnología el ser un constante en el sector de la ciberseguridad nos da muchísima solvencia cara a nuestros clientes de que estamos aquí, de que vendemos soluciones y que nuestra intención es seguir estando en los siguientes 25 años. No, no sé si estaré yo, pero que no, la verdad, pero eso es lo que nos gustaría. Entonces, bueno, eh, todos hemos sido conscientes, ¿no? En el, en, del auge de las Smart Cities en los últimos años. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con, con lo que el lema del, del, de la Semana de la Informática y con el nombramiento de Valencia, Capital Verde 2024. ¿no? Al final, ¿por qué? Eh, Valencia ha sido nombrada capital verde este año, pues porque el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, ha llevado a cabo ciertas políticas ¿no? para que la ciudad sea relevante y con reconocida a nivel europeo como una ciudad sostenible. ¿vale? Estos factores prácticamente son, y básicamente son tres. Un compromiso con la sostenibilidad medioambiental, como hemos, se han comentado en ponentes anteriores. ¿no? El segundo, la implementación de políticas innovadoras. Para mí esto es un antes y un después. No podemos pretender ser diferentes o hacer cosas diferentes haciendo lo mismo que estábamos haciendo en los últimos años. ¿no? Entonces, yo creo que aquí nuestro ayuntamiento ha implementado ciertas políticas que ya se han hablado como referentes en, en, en las charlas anteriores en ponencias anteriores, que veremos después del coffee break, que por cierto soy lo único que hay entre el coffee break y ahora, con lo cual voy a intentar ser súper breve. ¿Vale? Y tercero, la, la promoción de prácticas ecoamigables, fundamental, ¿no? Para ser eh, una. Capital Verde 2025. Para mí, el concepto de Smart City está tremendamente ligado ¿no? al que haya sido Capital Verde 2024. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento ha sabido implementar políticas tecnológicas en áreas tan importantes y que afectan tantísimo al ciudadano como el transporte público, la gestión de residuos y la eficiencia energética. De hecho, más tarde se comentarán casos de éxito que se han implementado en, en, la comunidad de Valencia, en, en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, con todo esto que tenemos, realmente tenemos ciudades que al final, para que sean smart cities y para que den al ciudadano el valor que necesitan, necesitamos tener ciudades hiperconectadas. Necesitamos recoger información de diferentes ámbitos de, del día a día de los ciudadanos. Esta información necesitamos unirla, mezclarla y dar. En tiempo real, soluciones para que el tema de la eficiencia energética tenga sentido, el tema de la gestión de residuos sea eficiente, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Ciudades hiperconectadas, con un montón de sensores, switching routes, kioscos que dan servicio a los ciudadanos al pie de calle o miles… Bueno, no voy a decir miles, pero sí que muchos software de tratamiento de datos que nos dan la capacidad de coger toda esta información de diferentes sitios, unirla y tener un cuadro de mando que nos dé la capacidad de tomar decisiones en tiempo real que faciliten la vida del ciudadano. Fundamental, ¿no? Que el ciudadano se beneficie de estas políticas y que además eh, nos den la capacidad de ser sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Al final, tenemos tantísima información por todas partes que lo que hace es que esto se genere brechas eh, a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque los bordes, lo que antes no, en todas las ciudades o todos los ayuntamientos teníamos nuestra nuestro perímetro bien definido, donde estaba nuestra infraestructura, donde estaba nuestra red, donde teníamos todo controlado, eso ha dejado de existir. El borde o el perímetro ya no existe. Estamos en todas partes, en todos sitios. Además tenemos... Eh usuarios que están aquí o se encuentran dentro de nuestras infraestructuras o fuera, tenemos aplicaciones que las tenemos dentro de nuestro perímetro o están en datacentes públicos en la nube o están en aplicaciones como servicio y al final esto lo que genera es muchísimas brechas de seguridad y os tengo que decir, aunque supongo que ya lo sabéis, que los ciberdelincuentes existen, que son muchos que están muy organizados y que además todos somos susceptibles de ser atacados. Nosotros decimos que solo existen dos tipos de, de organismos, los que han sido atacados o los que van a ser, ¿vale? No, no hay más. Incluso hay muchos que somos, hemos sido atacados y ni siquiera lo sabemos, que igual es más peligroso todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudaros desde Fortinet? Y la verdad es que creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Cómo podemos ayudaros desde Fortinet? Pues con nuestro Security Fabric. Nosotros eh, establecemos nuestras políticas y nuestras eh, soluciones de tres pilares eh, distintos. El primero es el Secure Networking. Para nosotros es fundamental que las redes y la seguridad converjan desde un inicio. Tengo muchos clientes a los que me llaman, voy y me dicen, mira, Lorena, que tengo una solución, he definido esto y ahora lo quiero securizar. Y yo le digo,

Pues me alegra que me llames, pero me tenías que haber llamado hace tres años cuando concebiste el proyecto. ¿no? Eh, querer securizar eh, soluciones a posteriori es como si tú tienes una casa con cuatro pilares, construyes tres y cuando tienes el baño alicatado quieres poner el cuarto. ¿vale? La convergencia entre red y seguridad tiene que estar definida y concebida desde el inicio, porque esto hace que tengamos soluciones eh, mucho más potentes, mucho más seguras y mucho más económicas. Todo, realizar la securización de los, de los sistemas a posteriori. Exterior, siempre es muchísimo más complicado. Entonces, nuestro segundo pilar, Universal SASI, como hemos comentado. Somos la de las únicas marcas vendor a nivel mundial que tenemos una solución SASI. Hoy en día tenemos usuarios en todas partes, dispositivos que se conectan a todas partes, aplicaciones que están en la nube o en dispositivos, etc. Y entonces las políticas de seguridad tienen que ser horizontales y coherentes independientemente de dónde esté el usuario, a qué se esté conectando, en qué momento. Y luego, además, introducir. Aquí el concepto de cero trust network access tan importante, es decir, eh, por defecto a nivel de seguridad y esto eh, genera mucha carga a nivel de IT por defecto y en seguridad tenemos que dar acceso cero es el usuario el dispositivo el que se lo tiene que ganar y esto es algo que tenemos que poner en marcha y concienciarnos yo digo que muchas veces mi labor es de evangelización no hablar de que es necesario dar, establecer posturas de confianza cero en el que en función del dispositivo que se esté conectando el usuario que se esté conectando al sistema servicio que se esté conectando pues le voy a dar permiso o no. Y además este permiso va a estar constantemente eh, evaluándose, ¿vale? Y esto es fundamental. Yo no puedo establecer un permiso en las VPNs, ¿no? Hablábamos que hablábamos que existen tradicionalmente, que se establece un servicio o se establece un túnel inicial y luego el, el, el usuario, independientemente de a qué se está conectando durante, durante esta sesión, va a tener siempre acceso. Eso ha cambiado ahora con el concepto de cero tras network access, ¿vale? Y por último... El tercer piral, que para mí es el, el más importante dentro de Fortinet, nuestros laboratorios de FortiGar. Yo no sé si sabéis que uno de cada dos firewalls enviado en el mundo es Fortinet. ¿vale? Esto, más allá de poner en valor nuestra solvencia como empresa o nuestra capacidad de venta, ¿vale? lo que es para nosotros es una sonda que tenemos implantada. Tenemos sondas por todo el mundo que recopilan información. Hoy en día, para ser capaces de reaccionar, para ser capaces de... Eh, poner cara a los ataques, lo que necesitamos es tener la información cuanto antes. Eso es fundamental. Tener la información antes, analizarla. Nosotros en nuestros laboratorios de FortiGuard tenemos más de 400 ingenieros con herramientas de inteligencia artificial y machine learning analizando más de 200 billones de threads diarios. ¿vale? Esto lo que nos da es una visión de lo que está ocurriendo en tiempo real mmm, súper importante y súper necesaria. Una vez analizados estos... Lo que hacemos es que toda nuestra base de clientes eh, con nuestras suscripciones se, se benefician de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y en tiempo real son capaces de detectar amenazas mucho, en, mucho antes de, que, de lo que ocurre con, con otros fabricantes. ¿vale? Todo esto lo hacemos con un mismo sistema operativo, con una plataforma de gestión unificada y, y con herramientas de, de análisis. ¿Vale? Pues nada, esto es lo que, todo lo que quería comentaros. Como veis, he sido súper ejecutiva y así ya estamos en el café. Gracias. Gracias.